Preséntalo. Vamos a pasar a entrevista. Perfecto. ¿Por qué? Presentas premio, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Estoy presentando premio en este momento. Mejor actuación de drama. Oye, qué merecidísimo reconocimiento para Eugenio, ¿no? Del premio Leyenda, ¿qué tal? Absolutamente. Pues sí, ahora sí que es mi segundo padre. Siempre cumpleaños y demás es de papá, muchas felicidades y etcétera. Entonces, más que merecido, muy feliz de estar acá. Y pues celebrar, ¿no? Todo el material audiovisual que está en plataformas de streaming que hacemos en México, bueno, Iberoamérica y etcétera. Y España también está reconocido acá. Entonces, pues qué mejor que el material audiovisual en español. También la celebraremos, ¿no? ¿Eu? Mentiras en su momento seguramente también estarán ustedes. Pues esperemos estar celebrando. Nosotros ya estamos celebrando que acabamos de filmar, que cantamos mucho, que la pasamos muy bien, lloramos mucho también, estuvo bien chido. Entonces, pues esperando a que salga. Muy acariciado, Regina, fue esperado por todos los que somos fans en una división de opiniones. ¿Qué opinas de las personas que están de acuerdo con el cast, otras que no tanto? Pues que cada quien sus cubas, ¿no? Ahora sí que es lo bueno de estar, que haya tanta variedad de cosas que ver y tanto en las plataformas de streaming, porque si algo no te gusta, pues le quitas y ya, y si algo te gusta, pues también, pero que sepan que está hecho con muchísimo amor, muchísimo esfuerzo, muchas clases de canto, mucho sudor, mucha lágrima, y pues ahora sí que es un trabajo para el público y pues para que lo disfruten, entonces ojalá. Esta serie de firma aquí que me llamó mucho la atención de cómo... La película, de cómo hay contrato para de una reunión. Creo que funcionaría eso en la vida. Pues está, otra vez, cada quien sus cubas. También esa película a mí me hizo pensar mucho en cómo veo el amor y pues las diferentes formas que hay y que todo está bien mientras no pases por encima de la gente. Y de repente, pues si te estás peleando, dices qué chido que exista eso, y si estás muy bien, dices no quiero estar pues con esta persona más tiempo, ¿no? ¿Cómo vives el amor? Yo vivo el amor muy bien, pues con sus altas y bajas, como todo mundo, y ya está, con comunicación. ¿Estás enamorado ahorita? Sí, afortunadamente. ¿Eh? No, ya, been there, done that. Pero todo bien. Muchas gracias. ¿Ya felicitaste a Eugenio? Ahorita le voy a felicitar por todos sus éxitos, que se le quiere mucho, se le admira mucho, me da mucho gusto que sea abuelo y que esté tanto feliz en lo personal como en lo profesional. Y pues siempre, siempre con mucho cariño. ¿Estás muy activa tú en tu carrera profesional? Bendito Dios. Sí, siempre, yo feliz, a lo que me llame yo feliz, fui muy feliz, porque aparte pues ser niño, niña, niña, actor es difícil, ¿no? Y siempre crecí en un ambiente súper amoroso, súper cuidado, siempre estuve muy cuidada por ellos, por mis papás, por todo el mundo, entonces siempre bien y ya, ahí andamos. Regina, tú siempre has sido muy amable con la prensa, bueno, de repente a lo mejor a veces. Preguntas incómodas y te molestas. ¿Pero tú qué opinas de la actitud de Belinda? Justamente coincidiste con ella en este proyecto. Yo la amo muchísimo, con todo mi corazón. Que cada quien diga lo que quiera de su vida, el que no también. Y pues es absolutamente respetable, ¿no? También de pronto decir es mi vida privada y ella no ha parado de trabajar en pues, toda la vida. Ahora sí que las dos llevamos desde niñas en esto. Y es súper respetable lo que cada quien quiera decir o no. Para esconderse en una maleta y disfrazarse de una aerolínea. Lo que cada quien absolutamente quiera hacer, yo respeto. Cada quien sus pinches cubas. Hay que ser así siempre. Gracias. Gracias, amigos.